Gracias a los votantes de la encuesta, el ganador es Uruguay. La selección uruguaya posee una de esas camisetas inconfundible y que a pocas se parece. El color celeste, el negro y el blanco han hecho parte de su equipación habitual. En el último año, para la Copa América 2019, los charrúas lucieron esta playera simple, minimalista, parecidas a las anteriormente hechas por Puma, firma con la cual lleva casi 20 años consecutivos acompañando a los uruguayos. Por lo general, estas playeras traen gran aceptación, a pesar de que en ocasiones son demasiado ajustadas. Detalle que ha sido cambiado para esta nueva playera. Gracias a sus colores, Uruguay es una selección que siempre luce una de las camisetas más bonitas de América. La pregunta es, ¿Puma la tiene fácil? ¿Proponen poco? Déjalo en la caja de comentarios y prepárate para ver el rediseño de la camiseta de la selección uruguaya de fútbol. Let's go. Este video lo dividiré en tres partes. En esta primera, solo haré diseños con la firma Adidas. En el número 2, una versión retro con el logo Adidas Originals en dorado, al igual que los botones y ese escudo que le da ese look retro. ¿Qué tal? Para el número 3, una propuesta creativa. Adidas es reconocido por sus tres franjas, las cuales son puestas generalmente en las mangas. Aprovechando las franjas de la bandera uruguaya, he adaptado la bandera al ADN Adidas. Una propuesta diferente y arriesgada con un toque creativo. Tal vez una camiseta para el arquero. ¿Les gusta? Para el número 4 me inspiré en esta camiseta uruguaya de 1924. Este fue el resultado. Una retro y clásica playera para terminar este top. No te pierdas la segunda parte de este video que estaré montando en próximos días.
¿Y a ti, cuál fue el diseño que más te gustó? Recuerda dejarme en los comentarios a qué equipo te gustaría que le hiciera un rediseño a su camiseta. Sígueme en Instagram y en todas las redes donde estaré posteando todas las camisetas que rediseño y mucho más. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y dale click a la campanita para ser el primero en enterarte de cuando subamos un nuevo video. Nos vemos. Ahí hay mano de la niña, ¿no? Mano de Suárez.